Todos los días son cientos de personas que reciben en su domicilio un documento por parte de CFE en la cual se les informa que han sido objeto de una visita de verificación y que como resultado de esta han tenido un ajuste de facturación y que deben una cantidad de dinero impresionante por energía eléctrica que consumieron y que no pagaron. Hola a todos, soy Javier Quesada, abogado. En el presente video aprenderemos qué es lo que podemos hacer y qué medios de defensa podemos oponer para el caso de ser objeto de un ajuste de facturación por parte de la CFE. Si conocen a alguien en esta situación, invítelo a ver el presente video, compártalo y suscríbase a este canal. Dicho esto, comenzamos. ¿Qué viene siendo este ajuste de facturación? Este es un documento que CFE te hace llegar a tu casa, en el cual te informa que por algún motivo, que nunca te dice el motivo, hizo una visita de verificación en tu domicilio y como resultado de esta visita de verificación tienes un consumo de energía eléctrica que no fue facturado y que tienes que pagar. También te informa el monto de este consumo de energía eléctrica y te da un plazo para realizar este pago o simplemente te va a hacer el corte de la energía eléctrica. Una vez que hemos recibido este ajuste de facturación, debemos revisar la fecha en la cual el documento dice que nos fue notificado, ya que en el mismo documento CFE nos indica cuál es el plazo que nosotros tenemos para poder realizar el pago de ese consumo no facturado. Por regla general, o en la mayoría de las veces, CFE nos da un plazo de 10 días para poder realizar este pago y de no hacerlo, ellos te indican que van a realizar el corte del suministro de energía eléctrica. Bueno, ante esto lo primero que debemos entender es que es un proceso administrativo. Vamos a requerir de los servicios de un abogado que conozca de derecho administrativo y que conozca también de amparo. No es un procedimiento que podamos hacer por cuenta propia si no tenemos este tipo de conocimientos. Tal vez por esto la explicación va a ser un poquito más técnica que en otros videos. Pero bien, dentro del plazo que nos da CFE para poder realizar este pago, nosotros debemos de realizar una queja ante esta propia CFE en la cual nos estamos manifestando que estamos en contra de este ajuste de facturación y que estamos inconformes. Y vamos a exponer los motivos por los cuales nosotros consideramos que este pago no debe realizarse. Ojo, esto tiene que hacerse dentro del plazo que nos da CFE para realizar el pago. Una vez que hemos realizado esta queja, debemos esperar otro tiempo, que es de 10 días, en los cuales CFE puede hacer dos cosas. O nos contesta diciéndoles, tienes razón, que casi nunca pasa. O nos contesta diciéndoles, no, el ajuste es correcto, tienes que pagar, en la gran mayoría de los casos. O simplemente CFE no nos va a contestar. Ya sea que nos conteste CFE o no nos conteste, nosotros podemos ir en dos vías. La primera sería acudir a la Profeco a realizar una queja. Para realizar esta queja en Profeco vamos a necesitar nuestro documento del ajuste de facturación, nuestra queja que realizamos ante CFE, y si contamos con esta, la respuesta de la queja que contamos en CFE, y se va a iniciar un procedimiento dentro de Profeco. La otra opción es, con esos mismos documentos que mencioné hace un momento, irnos a un juicio de amparo. En cualquiera de los dos procedimientos, el suministro de energía eléctrica no se va a suspender hasta que se tenga una respuesta
ya sea favorable a nuestras intenciones o negativa. Si este es tu caso, no todo está perdido. Se puede realizar un procedimiento oral mercantil de nulidad que, en caso de ser favorable para ti, vas a poder obtener la devolución del dinero que tú diste en pago por ese ajuste de facturación. ¿Cuál es el motivo de esto? ¿Por qué podemos defendernos mediante un amparo? ¿Por qué podemos obtener en un momento dado la nulidad en un juicio mercantil? Esto se debe a que al momento de que uno contrata el servicio de energía eléctrica, está basado en un contrato de adhesión. Un contrato de adhesión significa que es un formato que tiene CFE, donde lo único que pone es nuestros datos y la dirección donde se va a prestar el servicio, ¿sí? Y en ese mismo contrato de adhesión, CFE ha estipulado cuáles son los medios en los cuales ellos pueden realizar las mediciones y verificaciones para luego hacer la facturación de la energía eléctrica. Pues bien, estas visitas de verificación son completamente ilegales porque no están contempladas en ese contrato. Y esto vulnera nuestro derecho a la seguridad jurídica. Y esto permite que podamos tener un resultado positivo dentro de un procedimiento en Profeco, dentro de un juicio de amparo o dentro de un procedimiento oral mercantil de nulidad. Pues bien, esto ha sido todo por el video de hoy. Estoy seguro que muchos van a tener dudas. Pueden dejarme en los comentarios en la sección del video y con gusto iremos respondiendo cada una de estas. Por mi parte, me despido. Les recuerdo mi nombre. Soy Javier Quesada, abogado. Nos vemos en el próximo video.